Daniel Jaco debe ser uno de los mejores fotógrafos de la Argentina. Se debatió en los últimos años como muchos. Así como los periodistas nos debatimos a veces entre escribir y hacer periodismo, bueno, a él interesar fotografía y laburar en fotoperiodismo. E hizo realmente muy bien las dos cosas. Tarda mucho tiempo en registrar lo que busca, lo que quiere mirar su ojo. Procesos de destrucción del laburo, eh, desempleo, en el caso de un pueblo, por ejemplo. El silencio cerca de Concordia se pasó 10 años haciendo un registro fotográfico ahí, y cuando ves el libro realmente valió la pena que lo, que lo hiciera. Ahora está haciendo fotos de gente que duerme por ahí en la calle, que en realidad no de la gente exactamente, de las formas que la ropa con la que se cubren hace que la gente tome. Son fotos realmente increíbles. Con él vamos a hablar de eso, de fotografía, esta noche. Como sabía que te iba a ver, me puse a buscar el origen de la fotografía, ¿no? Y por supuesto, como no entiendo un poco de nada y me entero todo el tiempo de cosas nuevas, me enteré primero que la fotografía es viejísima, es de 1820, 1830, ya había, había experiencias, de... digamos, ¿no? Sí. No, pero yo quería llegar a un momento que eso quería preguntarte, porque yo una vez te escuché decir que dudabas si la fotografía era un arte. Y hubo un momento entre fines del siglo XIX y comienzos del XX donde las fotos hacen entrar en crisis la pintura como nunca. Y ahí empieza a pasar una cosa que yo no sabía y fue por eso. Era mucho más fácil hacer un retrato en fotografía que pintarlo. Y entonces la gente empezó a preferir los retratos fotográficos. Sí, yo no, no estoy seguro que haya sido así. Digamos, si uno se quería ver cómo era realmente la fotografía, no tenía ninguna interpretación, era la realidad. Claro. Y, y bueno no había ese intermediario supuesto que el artista la, la visión del artista la de Rotipo, que fueron los primeros era realmente como era lo que era era lo que era eh, ahora digamos siempre se dijo que bueno que la fotografía puso en, en crisis como la televisión la radio como sí, sí. el cine bueno nada cada uno con respecto a si es un arte siguen mis dudas digamos pero bueno y por qué por qué? <coughs> No, yo lo a ver como lo veo yo eh, ahora siento que la, que la fotografía para mí el valor mayor que tiene es el, el valor de ese documental de mostrar la realidad uh -huh. de la realidad la realidad interpretada no no, no la uh -huh. realidad digamos no es que uh -huh. digamos, es un simple amanuense que uno vaya, digamos, pero tiene esa fuerza y esa virtud pero bueno últimamente digamos como que tengo la sensación de que Ahora, para definirlo, lo definiría de dos formas. La fotografía se divide entre ficción y no ficción. Ah, a ver. Como, ¿Y cómo es eso? Como en la literatura. ¿Si vos la situación o no la armás? Claro, bueno, si armás la situación o no claro, armás? Bueno, si armás o la no armás. Yo considero que yo hago no ficción, interpretada, con mi visión, en película Banco y Negro, absolutamente subjetiva, bueno, y, y sos... con los temas, pero. Lo mío es no ficción. Luego está el, la gente que está, bueno, que arma con modelos, con lo otro, con sí, digamos, sí. fotos que desean, con arma de Photoshop, con varias fotos. Es, es, son dos formas, porque antes era como que era documental o no documental, que es periodístico, que no es periodístico. A mí esta definición, que es un invento mío, de ficción y no ficción, me está cerrando un poquitito más. Yo me siento haciendo fotos de no ficción. No quiere decir que sea la verdad ni la verdad revelada. No, ni es tu piense. punto de vista. Es mi punto de vista sobre temas sobre que mundo, además elijo yo. O... Sea, obvio, claro. Bueno. Uh -huh. Yo pensaba que vos todavía incluso seguís respetando una cosa artesanal de la fotografía que ya nadie usa. Vos revelás. Sí, yo no he hecho todavía ninguna foto digital, pero... ¿Nunca, nunca hiciste una foto digital? Sí, con alguna camarita, ¿no? Eh, no. Ah, con el teléfono. Con el teléfono, pero no son, de... no digo, no es mi obra. Está bien. Eh, la puedo mandar a vos se la mando a él o sea sí, sí, sí. pero no algo que yo diga bueno esto es parte de lo que es de lo que yo estoy haciendo sí, sí, sí. yo sigo haciendo fotos con película la revelo yo copio yo eh, sigo ¿Qué todo ese da, proceso ¿Qué le, eso? ¿Qué, qué le da eso a una foto qué le da en qué sentido qué le da en, en términos estéticos ¿Por qué es mejor revelar que no, hacer una no, foto no, 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 o mejor no es o eso. vos sentís que es más rico hacerlo así eh, a mí me a ver eh, me gusta, me gusta la textura de la fotografía, bueno. creo que siento que el grano, eso que se llama. El grano, puede ser que, bueno, hay, hay algunos que, digamos, con, con grandes formatos, con películas, el grano no existe, el grano también es, es también se puede ficcionar. El otro día uh -huh. Julia eh, me hizo una, sí, me, me hizo una foto y le puso grano y qué sé yo, y bien. me dijo me o sea, eh, yo sigo con la cosa física, todo es físico, ¿entendés? Eso es lo que me gusta sobre toda la fotografía, o sea, la, eso, agarrar la cámara, agarrar la película, revelar el proceso. Nunca saber si realmente tengo la foto, por ejemplo. Esa incertidumbre okay. siempre como, bueno. que no, como me motiva, por ejemplo, si estoy haciendo un reportaje, yo no sé realmente qué tengo. Hasta que vuelvo y empiezo a revelar y qué sé yo. Y la nueva técnica es siempre, ah, ya está, ahí está la foto, ¿no? sí, sí. Todo, todo un proceso que no sé si es mejor, es peor, hay ah, otra cosa también que, que ahora hay un mercado también para eh, la copia vintage, de autor, sí, sí. Eh, entonces, o sea, como que en la fotografía, por ejemplo, bueno, la copia, ponele que la copia que yo hice, yo voy, revelo mi negativo, la copio... Y por ahí no es la mejor copia que se puede hacer con ese negativo. Por ahí hay un laboratorista que me la hace genial o por ahí mm -hmm. un digital me la hace mejor. Pero le hice yo. ¿Entendés? Claro, y, tiene ese valor. Tiene ese valor que se acerca a algo. Vos sabés que ese tipo estuvo ahí, eh? en el laboratorio, revelando, tocándolo. No, ¿qué me hacía pensar de eso? Que cuando en su momento se decía que la fotografía no intervenía el punto de vista del artista porque era más técnica. La sensación que yo tenía era, el tipo está mirando y en el medio está una serie de procesos químicos. Esos procesos químicos, cuando vos revelás y cuando vos sacás de esa manera, es como cuando el pintor agarra los colores y los mezcla. ¿Me entendés? Y trata de ver qué tipo sí, de trazo sí, va a dar. Sí, puede ponele. ser, ponele. A ver, eh, si yo ahora me siento más cercano, eh, me emociona más una pintura que... Una foto. Y una foto en general. En A mí me general. pasa eso también. Y, y no sé, yo tengo mis preferidos ahora, soy fanático desde hace unos años de Turner. ¿Eh? Y, y yo estar al lado de un Turner es como, lo siento ahí. Digamos. Bueno, él tenía algo, de, es raro porque Turner tiene algo que tiene algo de documental como muchos de ellos como no sé grandes pintores de acróbatas que, que iban a los lugares él iba a los incendios Pintor cuando, de caballete los tipos que iban a pintar ahí no no pero pasaba algo y salía ese, y pintaba el incendio el hundimiento del o sea, barco bueno, y qué sé yo golla, claro y entonces esa fuerza y, y, y esa sensación de, 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 de que estoy donde él estuvo ¿entendés? eso uh -huh. es muy en común con la fotografía eso se diluye no que viene una copia de que sí, que es digital, que bueno, lo imprimieron este ahí... acá. Ahora hay toda una serie de cosas, vos, una muestra en fotografía. Te mandan un transfer con la foto, viene alguien, las imprime, y están lindísimas, están, están buenas, pero el, 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 el fotógrafo nunca vino, las mandó, <laughs> la, no sé, es todo, pero es lo que funciona y el mundo funciona Lo que pasa así. es que hay, hay un montón de situaciones tecnológicas que no tienen pronunciamiento filosófico. Me dedes, ponele cuando se empezaron a vender los discos de a uno... Hubo que cambiar la manera de pensar la industria del disco. Y ahí hay un tema que nunca se pensó todavía, que es que no existen más los originales. No hay diferencia entre el original y la copia en la tecnología. En el mundo digital no. No. Me, en el mundo bueno, digital... Eso no debe ser menor. Algo va a pasar con eso. Bueno, hay muchos fotógrafos, autores que están como volviendo a hacer película. La película no desapareció. Eh los índices dicen que se está vendiendo más película que el año pasado y que el anterior Mirá. y que y eh, se consigue película todavía y rollos sí, y sí, todo sí, 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 en cualquier lugar? No, cualquier lugar a ver eh, aquí conseguís en Buenos Aires conseguís no, en el interior no sé en algunos países ya no hay algunos tamaños de eh, yo quise comprar hace poco papel muy grande bueno muy grande, 50-60, que es un tamaño es grande mediano. para la fotografía, mediano para... Mediano para los cuadros, y, grande para la fotografía. Y ya, ya no había, digamos. o sea Y muchas de las cosas para que estén frescas, viaja alguien y, y me trae película, me para, digamos, porque el, el mercado es, es chico, digamos. Entonces, claro. que, es mar... es que me, me hiciste acordar con eso que, que decías de esperar la sorpresa de la foto. Decime si es así o no. Yo por experiencia, solamente, porque eh, por haber visto a fotógrafos, yo lo que aprendí es que... Los tipos que saben sacar no sacan tantas fotos. Y los tipos que no saben sacar sacan 40.000 fotos. Es como de las películas de, de Oliver Stone, viste que están... Ta, 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 ta. Y en realidad un fotógrafo, pack, pack, va a otro ritmo, me parece. Bueno, eh, ahora con el tema de los costos de hacer fotografía analógica, son altos. O sea, la película está cara, el papel está caro. Eso? Siempre tuvo que haber una cuestión de costo, digamos, no era que era ilimitado. Claro, como, claro. No es que vos. ¿Y sí, cuántos rollos sacaste yo y tal? Está, de otra? Eh, estoy eh. en la final del de, Mundial de México y tengo un rollo de 36 en la máquina y tengo tengo que, el, cuidarlo. Y tengo que cuidarlo porque no sé qué va a pasar. ¿entendés? Hasta que cambio el rollo, me como el gol de Maradona, me como. ¿Entendés? <laughs> o sea, ahora, es, no quiere decir que digamos, para el, para el periodismo es mejor, no tener límites, no tener. No, bueno, es, sí, como claro. la, es como la edición fotográfica, lo que era la edición fotográfica, el, el, lo que yo trabajé toda mi vida, que es, bueno, yo tengo que elegir en los medios gráficos, ¿viste? una foto de tapa, una que abre, mm -hmm. una que manda. Ahora, en los sitios web, es las mejores 148 <laughs> fotos de tal cosa. Entonces, o sea, no puedes equivocarte nunca. Siempre... Siempre la buena va a estar dentro de la 148. Se supone porque, que digamos, sí, pero no su... sé. ¿eh? Bueno, pero viste, todo es por Vos mal. lo sabés también, que de golpe... De golpe Y lo pensaste ser, y sacaste lo la foto de la bueno, puta madre. Que, se <laughs> la, que <laughs> te la comiste, pero bueno, ponele que, que es así, pero... Mostrame, la, eh, eh, tenemos ahí la primera foto que vos considerás como de tu carrera, la primera foto periodística que hiciste, ¿no? Sí. Eh, 24 es. de agosto de 1974. Es muy lindo. Hable, habla de mi edad y de... <laughs> ¿Estoy es El bien? entierro del primer asesinado del Nacional Buenos Aires, un compañero... De tu colegio, de mi colegio. Tu colegio. Eh, yo no era fotógrafo profesional, eh, simplemente era como había sido militante eh, de la FEDE, de la Federación uh -huh. Juvenil Comunista, y, 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 y en esa época como me había ido la Fede, pero la fotografía me gustaba, hacía algunas fotos para la Fede. Llevé, evidentemente... Ah. ¿Esto eh, se publicó la en alguna revista de la Fede? Me, y creo, creo que se publicó. ¿En aquel momento? En digo? aquel momento, digamos. Pero sí, es sí, como sí. la primera eh, foto que yo tengo guardada, registrada de un hecho que diga, esto es un hecho periodístico, sí, 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 sí. que tampoco, bueno, nada, eh, estuve como reconstruyendo... Susi, aún la veo, que es la chica que está ahí, que era la novia del Roña, esto es en la tablada, es una mezcla así como de judaísmo y, y militancia montonera, que, que, era, que fue bueno, un, un gran golpe para nosotros en ese momento, éramos los, los niños y, sí, y el claro. primer... Yo, o sea, sos, ¿De sí, qué sí? año es esto? 74, 24 de agosto, ellos estaban preparando... Eh, 18 años. 18, 18 sí. 18, 18, 18. ¿Estaban preparando? Eh, a lo, los chicos de la UE todavía no, no estaban en Montonero, estaban en el homenaje al, a, al primer aniversario de Trelew, o el segundo aniversario de Trelew. Eh, mm. Y ahí fueron secuestrados por la AAA y mataron a tres chicos. Mi, mi, bueno, la AAA fue eh, sí, antes sí. del golpe, digamos. Sí, y sí. aparecieron baleados en, en, en Quilmes. Y bueno, nada, es una foto que, que, que finalmente me di cuenta que era la primera que. Pero, tengo otras fotos, hacía fotos. Esa es la que vos considerás como tu comienzo. Y creo que sí. sí no, 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 no era un comienzo porque tampoco me lo planteaba, digamos. No, nunca no, me sabía. había planteado ¿Qué o sea, cámara era... tenías para hacer esto? Yo creo que era, se llamaban, eran unas cámaras alemanas, Practica, la que me había dado el partido. <laughs> <laughs> ah, era una cámara del partido Y era una cámara del partido, sí Los alemanes, digamos, de, después claro. de la guerra Y con la división de esa época, de la, de, de la división de Alemania Los alemanes son los grandes, uh -huh. eh, para mí, fabricantes de, de objetivos cámaras. Y cámaras, yo uso Leica eh, Leica quedó del ETE Bueno, ellos eh, tenían una buena cámara que era una práctica Y, y se la mandaban, digamos, como... Y la película se llamaba Orwo o, ah, o la película oro alemana de, de, de aquella época. Tenemos unas fotos de la dictadura del Día del, del, día del Padre 83. Eh, todavía es la dictadura, ¿eh? Porque, sí, sí, claro. Eh, o el día sea, el padre es a de año, ¿no? A ¿no? Ver, Agosto, el día ¿no? del padre, sí, supongo que sí, Sí, bueno. Sí, pero bueno, la dictadura ya estaba, sí, estaba desmoronada, estaba yéndose, ¿no? estaba yéndose y, y bueno, era. ¿Vos un, cuándo volviste al país? Yo volví en, eh, dic... en enero del 83, en okay. 83. Me fui en noviembre del 76 y volví en enero del 83. En dictadura todavía volví. Sí, sí, sí. O sea, eh... Eso, que... fui secuestrado con mi novia. yo, no, yo no... te conozco hace veintipico de años. ¿Y sí, más? Más 30. o menos, más, treinta. Sí. Nunca te pregunté por esa historia. Y vos escribiste una vez una nota en Clarín, pero ya que estamos acá hablando, quiero preguntarte ahora cómo fue. Eh, bueno, como verás, eh, éramos un grupo de, 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 de gente del Buenos Aires, muy amigos, bueno, vas a mi mejor amigo, desde que entramos y nos sentamos juntos en el primer día de clase, a los 12, él tiene 11, fue con un que nos hicimos amigos desde Esa ese, época. ese día, digamos, entramos, no sé, y, y hoy, que eso fue en el... 50 años después, no sé cuánto. <laughs> y sí, fue en el 68. Asimera, sí, claro. Bueno, sí, 50 años después seguimos siendo amigos. Eso es un milagro. Eh, pero en el 76, eh, yo, digamos, estaba de novio con Graciela Feinstein, que, bueno, era una chica también militaba con, en la Fede, digamos, y, y este, estábamos en un noviazgo, estábamos en durmiendo juntos en, en la casa de sus padres, porque sus padres no estaban, y, y bueno, nada, de repente es, eh, suenan todos los timbres de la casa a la vez, la puerta de servicio, la puerta de calle, el portero eléctrico, y toda a la vez, toda a la vez, y, y tiran abajo la puerta y yo entro, ¿Y quién era la cana? ¿El ejército? ejército? Ejército con cana, y nada, bueno, na, donde están... Eh, hacen un destrozo y nos llevan secuestrados a, a... a mí me meten en el baúl de un falcon, de un Ford Falcon, que es un viaje interesante. Eh, ¿Y, a ella? Eh, y a ella, bueno, ella fue adelante. No, no, secuestraron los dos juntos y nos llevaron a un lugar que luego nos entramos, que es Garaya Sopardo. Garaya Sopardo es el lugar donde hasta hace dos años se hacían los pasaportes. Ah, mira. Ahí, eh, frente del bajo, eh, de, bajo. claro. Ah, en el bajo. Eso funcionó eh, como centro de detención y tortura unos dos años. ¿Fue eh, cuando fuera con ADEPA ahí? Ah, eh, no, fui con Rafeca yo ah, hace mira. poco, porque Rafeca. Garayas es un, como una historia como. está en, en la causa ejerce, Cuerpo 1 del Ejército, y fui con Rafeca y volví hice ¿sí? una foto de eso que no, no te la mostré, pero bueno. Eh, y ahí estuvimos, eh, bueno, eh, secuestrados, bueno, nada, torturados, yo mucho más que ella, porque a la que habían cantado era ella, yo tenía carne de prensa, yo ya trabajaba como periodista en la agencia de noticias argentinas, en el año 76 yo era fotógrafo, de, de hecho, cuando volvimos a la casa esa, estaba, habían saqueado la casa, robado y habían vuelto a poner el equipo fotográfico de... Eh, de la agencia en su lugar ah lo habían devuelto ah, mirá. Sí, yo creo que lo devolvieron, no creo que se lo hayan olvidado lo dejaron ahí claro, en el medio claro, claro. o sea saquearon todos los televisores sí, sí, llevaban todos los televisores y dejaron ¿no? la cámara y mira la cámara en y el cuánto medio? tiempo estuviste tres días cuatro días estuvimos viste como los hoteles creo que son eh, cuatro <laughs> noches cinco días cuatro noches ¿no? <laughs> bueno. estuviste casi una semana sí y un ¿Cómo día cómo fue que salieron un día viene uno de los, ¿viste? Como siempre, está el bueno, el malo, el que el tortura. Bueno, eh, como ya te dije, la peor parte la llevó Graciela, bueno, fue violada si, sistemáticamente, torturada, y bueno, y a mí me ponían al lado para, para uh -huh. que escuche todo, digamos, una situación. ¿Para que escuchas o para que vieras? ¿O las dos no, no veía, estaba tabicado, estaba estaba vendado. Estuve vendado todo el tiempo y eh, sea la única garantía que tenés de salir vivos es no ver nada. Vendado, ¿no? No, no, o sea que estuvimos vendados todo, todo todos los días y encadenados al piso. este Y un al segundo o tercer día eh, viene uno de los tipos y me dice ¿Quién sos, pibe, vos que llamó a alguien de ahí a ver si estabas acá? Alguien ministro del Interior. A alguien de era el ministro del Interior. Y bueno, ¿y qué pasó? La, lo... ¿La agencia había hablado con alguien de Alguien de el director de la agencia era Horacio Tato, que no sé si vos sí, sabés. Correcí, quién es sí, Horacio claro, Tato. Es, eh? que, fue bueno, muchos años director, director de NEA, de Después se fue el, el fundador de DIN. Claro. De, y ahora, que era, digamos, llevaba ese, ese apellido un poco pesado en la Argentina, que era el hijo del censor de, claro, de, de, de Miguel Paulino Tato. De Miguel Paulino Tato. Pero un gran periodista, un gran tipo con el que no coincida yo en nada, pero que era Un buen editor, un, un, sí. Un bueno. súper editor, un súper <laughs> periodista. Bueno, NA, de hecho, fue junto al Gerald de los primeros que sacaban cables sobre el tema de desaparecidos y uh -huh. en plena dictadura. Y, ¿no? ¿Y ¿Había llamado, llamado tanto a eh, eh, Primero llamó a mi familia y dijo, eh, díganme que Dani no está en la joda, así, utala, los términos eran eso. Yo solo... Yeah, yeah. Digamos, da, Dani Dani, está, estaba en la joda. Dani, no, no, no. Y después movió cielo y tierra y, yeah. y, y creo que me, nos salvó, quizás nos salvamos igual. Pero, pero bueno, no sé, yo creo que digamos, le debo, le debo mucho. Y bueno, y, y nos tiraron. Y que lo llevaron al medio de la calle y los tiraron. Nos ¿eh? tiraron en la boca, medio desnudos, raparrastrosos en eh, ¿Viste en la boca donde están esas cosas de las inundaciones al costadito? Mm -hmm. Y bueno, cuando te tiran ahí, no sabes si es que para fusilarte ¿Qué? O, para, o para dejarte. ¿Qué era, de día o de noche? No, de noche, madrugada. Y no sé cómo paramos un taxi que nos paró. No teníamos plata, no, sabíamos, no teníamos nada. O sea, era, éramos un asco, imagínate. Sí, claro. ¿eh? Y nos llevó, el tipo no dijo nada, no preguntó nada, no. No, no, ¿El, no, tachero? Era, ¿El tachero? El tachero. Nada, que... nada. ¿Y nada. Los de, por supuesto, lo llevó. ¿no? Los los después, llevó a, ¿no? a la de casa cielo? de mis padres y, y no sé si le pagaron, eh, eh, le pagaron el viaje. No, ese detalle, si lo, sí, lo este. pagaron o no, 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 lo sé. Pero el tipo no preguntó nada. O sea, de, de, se debían ver muchas cosas que nosotros sí, claro. no, no, no claro. veíamos, no sabíamos. Claro. Sí, más en la noche en Buenos Aires, en, en, en esa época. Es. Sí, claro. ¿Tu primer libro fue de fotos políticas? No. ¿De situaciones políticas? No, no. El, mi primer libro el, eh, de, como, como autor es Extinción, que es un libro sobre eh, el trabajo, digamos. Todo, desde el, la década, digamos, del menemismo, me dediqué a fotografiar eh, durante 10 años eh, todas actividades que estaban en crisis. Y de eso surgió Extinción. O sea, uh -huh. Río Turbio está, el carbón está por desaparecer, mi barrio turbio, eh, la papa, no sé qué, ya no va a haber más papa porque ahora son todas papas fritas. Hay, no, sé, o sea, gente, no pensaba ahora, pero hay, hay, en, 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 tus libros, capaz no en todos, pero una cosa como de apurarte antes de que esto, mientras esto está pasando, para poder registrarlo. El silencio fue así también. El silencio fue, claro, el silencio tiene. ¿Cuántos años fuiste a ese pueblo? Como diez. O sea, 10 años hice Extinción. Extinción era el fin del trabajo. Luego, el proyecto era fotografiar la desocupación. La desocupación intenté el mismo modelo que Extinción. O sea, empecé a recorrer, fui a Santiago del Estero, a ver eh, eh, cómo eh, los desocupados de Santiago del Estero, los desocupados de Formosa, y no le encontraba el formato. Tuve 2, 3 años en una búsqueda, digamos, intentando copiar el modelo anterior, que era muchos lugares, ¿entendés? O sea... Eh, ex, eh, en extinción son eh, como 12, 12 lugares de distintos del país, de Ushuaia a Jujuy, que Dios, uh -huh. todos son en crisis en la provincia de Buenos Aires, y no encontraba el modelo. Disculpa, vos ya en esa época estabas laudando en el diario, sí. Eh, sí, yo entre, sí, 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 y lo hacía. ¿Y, y te ibas vos por tu, las tuyas? Al final. Eh, Tuve un, un par de becas del Fondo Nacional de las Artes. Ah, gracias, gracias. Eh, tuve a, algún tipo de apoyo, me presenté a la UNHAN, no me la dieron. Pero bueno, allá ellos. Algunos eh, los propuse como reportajes de, del, diario, del no. diario y salieron como sí, reportajes sí, sí, sí. en el diario. O sea, o sea una iba, si mezcla. Venías, y otras no. me los pagué yo directamente. Si sí, sí. nada, iba, pagaba, ponía... Digamos, la película siempre la pagué yo. Viste que acá en Argentina los derechos de... Son del que por la película. Claro, son del que Entonces yo, desde siempre, la película la pago <laughs> yo y las fotos son mías. Está bien. Pues, también. No, no sé cómo es en el mundo digital ahora. Y entonces, bueno, el silencio y un día, bueno, como eh, estos procesos que, que son cosas que uno va leyendo en los diarios, ¿entendió? en Concordia decían que era el lugar con mayor desocupación de la Argentina. Le fui a Concordia. Ahí ese pueblo, el Silencio. Entonces unos amigos de, 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 de la radio de, de Concordia. Eh, sí. De Concordia me dijo, mira, eh, sí, acá, ¿se acuerdan de Pindapoy la crisis, esto, eh, toda No sé, todos, todos los quilombos que tenía Concordia, que eran... Pero hay un lugar donde nadie tiene trabajo. Es un lugar que. Es un barrio muy pesado, creado a, al lado del basural, donde la gente vive de eso, de la recolección de la basura. Yo no tengo ningún contacto ahí, yo. Te llevo y te dejo, vos arreglarte Y bueno, de ahí empecé a, a... entré con la gente, empecé a contar la historia, lo que quería hacer, no me entendían. Yo, lo más difícil en ese trabajo es... es eh, ganarte la confianza, digamos, de que te dejen claro, de, deje de desaparecer, de que te entrar a la casa, de que, que, yo que, olvide, vos, de vos. Zapas, que se olviden no. Entonces, por ahí estoy dos, tres, cuatro días, no hago una foto, no, no le, tampoco les puedo mostrar lo que estoy haciendo, digamos. No, no, no. imagínate con película, digamos, como. Eh, Está bien. Eh, es, es un poco esa idea. Como me, a, a, uno, de... uno de los chicos que me dijo, ah, vio la ley, y dice, pero ¿y ahora con el mundo digital vos con películas? Y dice, acá en el basural, de esas hay decenas, ¿viste? De la no leica. las queremos. <laughs> bueno, de de, de películas. Película. No. Como me dijo el. De, sí, el. De, uno cuando fui a la papa, que estábamos, era, la papa se recoge muy temprano, no sé por qué, a las 5 de la mañana, iba a recoger la papa, un frío bárbaro, me dice, a vos no te debe haber ido muy bien en tu carrera si estás acá con <laughs> nosotros. Entonces, la visión del tipo... ¿no? Está bien, dice, Está bien un, lab... sí, bueno, un laburante. Está bien, te dejan ¿Sí? ser testigo. Y entonces, Tenés silencio, otra foto ahí del silencio. El silencio ¿no? ¿no? fue como que, que... Ahí yo dije, bueno, yo eh, no quiero ser solo... Esta. Bueno, claro, una chica mamantando en el medio de... De, de, un, basural. de un basural. Eh... Yo no quiero ser solo el testigo, yo quiero ayudar, dije. Me, me puse en, eh, que, que, que estaba compenetrado con la gente, porque hablaba, porque este es un libro donde cada foto tiene su nombre, la gente, uh -huh. ¿entendés? Como que entras en una relación. Y, y bueno, ellos no lo ven como tan denigrante lo de... La, laburo el, el laburo que hacen. El laburo que hacen, les parece un laburo más, un laburo... No tiene patrón, no tiene, eh, lo prefieren a algunos claro. términos laborales que existen en la zona. Pero yo me propuse, eh, y bueno, y, ¿y acá qué funcionaría bien si no se No, bueno, acá por las condiciones se puede hacer ladrillo de barro, están los aserraderos, hay barro. Pero volví todavía en el diario, esto era el 2008, todavía el diario tenía buenas relaciones con, con el gobierno y le pedí una reunión a Alicia Kirchner, para contar el proyecto, a ver si me ayudaban a financiar eh, uh -huh. esto de... Necesitaban sobre todo los materiales, para la, No sé. Era. Sí, sí. Bueno, los convencí, fueron y me, al, al silencio gente de... ¿De acción social? De acción social. Y, y, y un día me llamaron y me dijeron, sí, bueno, vamos a financiar 10 eh, eh, proyectos, 10 familias, van a recibir todo para hacer... Y bueno, nada, yo dije, bueno, viste, está bien, acá... Por una vez, en, en lugar de ser el fotógrafo de mierda que estaba. Eh, estoy ayudando de alguna forma. No sé, tengo una fantasía. Voy al año y digo, voy a Llego, todo un desastre. Se habían peleado qué? todos, quienes daban los planes, no se hizo un solo ladrillo. Yo me quedé. O sea, fue. O sea, funcionó. Pero no, no estaban eh, igual que cuando fui yo, estaban Campeor. peor. Al menos bueno, eh, 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 socialmente. Sí, sí. Algunos se habían ido del barrio. Fum. Y pero averiguó vos hablabas con los tipos, ¿por qué había pasado eso? Y porque sí, no sé, viste, uno no es una ONG. Hacer acción social es muy difícil. Sí, claro, no no es. es algo fácil. Que, bueno, toma, tira, se toma y, y te damos. Es algo muy... La verdad que eso me. Yo me, me... Me dejó muy mal, estuve como dos años sin ir. Y... Sin volver al residencia. Claro, porque... ¿y cuando volviste? Cuando volví dije, bueno, seguiré en la mía, publicando. Bueno, la cuestión es que una salió en el 2013, un gran reportaje en viva con la apertura de esta foto. Me dieron como 15 páginas, no sé. Ah, mira. Y pegó muy fuerte, pegó muy fuerte en el barrio y ahí venían las elecciones en el 2015 y decidieron hacer un barrio y, y hicieron el barrio. Hicieron un barrio, finalmente. Un barrio, finalmente. Un barrio, finalmente. A ver, no, no, no muchos dicen que muy empujados por eh, la, la mala, mala prensa que estaba teniendo. O sea que el último sí, bueno, viaje que hice que fue en el por... 2015 ya casi el barrio como lo había conocido hasta ese no ya no era, ya eran casas de materia, los mismos problemas sí. pero en casas de material El barrio a, a, había cambiado. Bueno, pensé pues de forma indirecta quizás para algo sirvió. Para algo sirvió el fotoperiodismo. Y, y, y estuviste laborando en el último tiempo en otro que se llama este, este es exclusión, el de la gente en la calle. Sí. En realidad no empezó como un trabajo, es simplemente lo que yo voy por la calle y veo esto. Digamos, esto. O sea, no se ve ningún... en, en todo el reportaje. Acordar, ¿Te acordás de Zúñiga el mexicano? Hmm. Algunos pintores mexicanos tienen esta cosa de la, las formas de los vestidos de las mujeres. Hmm. Y solo lo que muestran parecen como sombras, sombras claras, claras, digamos, pero que se mezclan. ¿ves? Zúñiga ¿Qué? tiene eso, eso, creo que Rivera también. Entonces, formas es, esta, es, es muy es, linda la es, idea es, es, eh, hace como otro no sé hace cuánto que empecé con esta idea de que no se ve ningún, ningún rostro una otra, parte humana seis uh -huh. oh, bueno. sí sí no se ven rostro, no se identifica nadie bien. entonces a veces tengo la idea de que hacemos eh, la otra, Yo a, que hay otra a, de, de el tema de exclusión ahí está mira esto es como el nacimiento quizás de no uh -huh. a ver, vamos. Hay un perro ahí arriba, bueno, por ahí en el corte de la tele no se lo ve, pero bueno no importa. Digamos como, ves, son todas formas. Eh, y entonces, en realidad yo le había puesto la calle a, a, en un principio al proyecto. Al, al proyecto, y Caparros dijo no, me parece que es exclusión, y tienen razón. Sí, tiene razón. Y entonces eh, creo que podría formar una trilogía. ¿Entendés? Con el. Mi idea es extinción, el silencio y exclusión. exclusión. O sea, eh, todavía el, el, el fin del trabajo, el no trabajo sí, sí. y el. Eh, fuera de, de. digamos, una. una visión un poco <laughs> quizás. Eh, de la Argentina. Que, a ver, cuando yo estaba haciendo el, el silencio, eh, no había pobres. Fue durante un gobierno donde los pobres habían desaparecido, pero bueno, yo seguí trabajando, A no, no, no. yo fotografía lo que veo, esto lo seguí fotografiando y esto creció, digamos, y bueno, y durante, o sea, la Argentina tiene problemas más allá de, digamos, los mismos problemas de hace mucho tiempo.